encuentro la posición del FDE de Etsy y no encuentro la posición FDE. Del FDE de Etsy. ¿Me puede explicar a alguien de qué habláis? FDE? Lo siento, ¿me puede explicar a alguien de qué habláis? En el vaciando, Minerva habló de otros. En el vaciando, son la clave para evitar esa cosa tan terrible que sucederá en la tierra. Ah, vale. Para encontrar los templos estoy convencida de que hace falta el fruto del Edén de Ezio. Minerva lo alteró de alguna forma al tocarlo. Espera, ¿estamos en Villa Auditore? Sí, es nuestro último refugio en Italia. Al parecer los templarios vigilan la frontera. Ezio escondió el fragmento en 1507, pero cuando intento acceder a esa secuencia de ADN, parece estar recordando algo más. ¿Un recuerdo dentro de un recuerdo? Sí, exacto. Exacto, tal vez. Creo que experimentaste algo parecido en Abstergo, ¿verdad? El sujeto 15 sufrió episodios de memoria dentro de una memoria, pero estaba embarazada. Los recuerdos del padre y de la madre del feto se mezclaban. Desmond no está embarazado, al menos no me lo parece. Su tripa es de cerveza. ¿Puedes saltar a un recuerdo posterior? No, no funciona. Eso me suena de algo. No pudimos acceder a la última memoria de Altair hasta que Desmond mejoró su sincronización. Entonces puede que haya ocurrido lo mismo. El estado mental de Ezio se ha trasladado a Desmond, desestabilizando la memoria. O eso, o Rebecca no es tan buena informática. Tú eres idiota. ¿Qué? Solo doy posibles explicaciones. Y esa me parece la más acertada. Quisquillosa. Este sitio no es seguro. La vigilancia celular ve a través de las paredes. ¿Será vigilancia por satélite? Ya quisieras. Abstergo la actualizó a torres de comunicación móvil. Las ondas atraviesan cualquier cosa sobre el suelo. Nos encontrarán. No lo harán. Venid conmigo. Hay una viga que bloquea el paso. No podemos ir por aquí. ¿Y qué hacemos ahora? La carretera gira de vuelta a la autopista. Este no es un buen lugar para quedarnos. ¿Tenemos una lona? Hay que cubrir el camión. Odio meteros prisa, pero no nos queda mucho tiempo. Bien, pues ayúdanos, Son. ¿No se te ocurre nada? No lo sé. Habrá otra entrada al santuario. Creo que tengo algo. Desmond, eso ha sido asombroso. Me ha salido sin más. Podemos pasar por aquí. Bien hecho. Nosotros esperamos aquí quietecito. Claro, solo nos falta pintarnos una diana. ¿Por qué no funcionará? Qué bien si está fuera del Animus. Bueno, yo no diría que esto es estar bien. Ya imagino. Lo tuyo es irse a la cama a las 10. Pero, ¿qué dices? A mí me gusta divertirme. Ah, sí, claro. Se ve a la legua. Vale, muy bien. Cuando salvemos el mundo te lo demuestro. Ya, ¿me lo pones por escrito? Tenemos luz. Eso. Yo no veo nada. ¡Corred! ¡Salid antes de que lleguen los soldados! ¡No paréis! ¡Vamos! Escaparon por aquí. ¿Qué? Ezio y los aldeanos. Tras el ataque, los estoy viendo. Sé que es difícil, pero intenta separar las cosas, Desmond. Céntrate en el presente. ¿Y si no puedo apartar las visiones? ¿Cuándo empezaré a pintar símbolos en las paredes? No bromees con eso. 16 murió. Nos centraremos en el presente, ¿vale?
¿Crees que puedes levantar esa puerta? No, a menos que quieras que acabe como ese esqueleto. Tendré que dar un rodeo. ¿Puedo dejarme caer al pasillo que hay debajo? ¡Ojo con los murciélagos! ¿Dónde? Bueno, puede que aparezca alguno. Claro, y no podías avisarme de otra forma. ¿Desmond? Más fantasmas. Estoy aquí, ¿vale? Quédate conmigo. ¿Te ha caído algo encima? No. Madre está bien. Desmond, no podemos subir. ¿Y si me das tú un impulso? No es buena idea. Podría lanzarte al aire y te agarras al saliente. Aún peor. Sígueme. ¿Y esto? ¿Qué vas a hacer? Bien hecho. Para eso estoy. Estos túneles serán muy viejos. De la Edad Media. Pero las vigas aún aguantarán nuestro peso. Tanto tiempo tumbado en el Animus, no sé yo. Hombre, no quería decir nada, pero te estás entocinando. Ah, gracias. Le he dicho a Rebecca que ensanche el Animus. ¿En serio? No. Para arriba. Lista. ¿Sabes cuando vine la última vez? Cuando vino Ezio. Sí, bueno, Ezio. No debería hacerte pasar por esto. No está bien. Tranquila. Bromas aparte, nunca había disfrutado tanto. Y todo gracias a ti. Ya, bueno. Céntrate en esto. ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Si yo tiro de las palancas, entonces tú no haces nada. Pues eso. Ya, muy listo. ¿Lista? ¡Hay un interruptor! ¡Algo se ha abierto! ¡No puedo pasar de aquí! ¡Pero veo una palanca dentro del agua! Genial. Ezio moja con Caterina Sforza y yo me mojo en mierda. ¡Ya lo tengo! ¡Hay otra palanca ahí! ¡Ven aquí! ¡Joder, está helada! ¡Deja de quejarte! Claro, para ti es fácil. No tienes que nadar entre residuos de la Edad Media. Bah. ¡Cómo apesto! ¡Qué exagerado! ¿No decías que nunca habías disfrutado tanto? ¡Qué graciosa! ¿Lista? Adelante. Vale, suelta. ¿Por qué tú no tienes que mojarte? ¿Para eso estás tú? Qué encanto. ¿A que sí? Te tengo. Gracias. ¡Estamos al otro lado! ¡Deprisa!
¡Maldición! ¡Dios nos salve! Genial, el puente está roto. No podemos saltar. Tengo una idea. Tendrás que ayudarme. Ponte en el borde y prepárate. Listo. ¡Ya está! Déjame ver. Tú avanza y sálvate. Yo me quedo a oscuras, que me coman los murciélagos. ¡Anda, salta! Muy bien. ¡Qué disgusto para los murciélagos! Por ahora. ¡Soldados! He encontrado una entrada. Se diría que esas escaleras van a algún sitio. Pero no es así. Pues qué disgusto para las escaleras. Esperaré aquí. Vale, veo que me toca pasar a mí y bajar yo el puente. Ah, yo bajé el último. Claro, y ya has hecho bastante por ahí. Jaja, muy gracioso. ¡Ya está! ¡Gracias, Desmond! Está bien, este me toca. Este. Gracias, estamos en paz. Es tu turno. ¡Vamos arriba! Gracias. Somos un buen equipo. Bien. Ya veo el santuario. Ezio tuvo que volver aquí después del ataque. ¿Pero por qué? ¡Desmond! Bien, abramos esta puerta. Aquí hay algo. ¿Puedes abrir la maldita cantería de Spawn? ¿Eh?
lo conseguisteis. Bueno, por los pelos. ¿Qué es eso? Parece que Ezio dejó algo atrás. Hay unos números debajo. 1419, 1420 y 1421. Creo que deberías descansar un rato. No pasa nada, estoy bien. ¡Wow! Desde luego hicieron este sitio para perdurar. No hay daños estructurales ni cobertura móvil. Creo que estaremos seguros. Bajemos el Animus. Vale, todo está listo. John, esconde el camión en el pueblo y comprueba que no te siguen. Oye, ¿a qué huele aquí? Es mi ropa. Ni que hubieras paseado por una alcantarilla. Sí. Ha sido idea de Lucy. Esperad, chicos. Necesitamos energía. Hay una línea eléctrica a la que puedo engancharnos, pero es de baja tensión. Ah, claro. ¿Cómo no? ¿Desean algo más las señoras? ¿Algo de caviar o queréis que os deje un gorrito de dormir? ¿No? Bien, sígueme. Bien, busca en Monterrillón y unas cajas de fusibles. Los trastos de Rebeca enrutan pequeñas cargas eléctricas hacia la línea principal bajo la villa. No me preguntes cómo funciona. Si lo supiera, no sería el que esconde el camino. He vuelto. Menos mal. Está amaneciendo. Sí, está encendido. Ya estamos listos. ¿Me echabais de menos? ¿No? ¿Nadie? Hola, ¿no pensáis más que en trabajar? ¡Qué gente! Vamos a empezar.
habrás visto en el camión. He hecho algunas mejoras en el Animus y he creado un programa de entrenamiento de realidad virtual. Aquí puedes mostrar esas posturitas tan chulas adquiridas de tus ancestros. Abriré una de las misiones. Puedes ver las misiones de RV en el escritorio del Animus. Cuando complete sesiones de entrenamiento, añadiré más retos. Para que tu subconsciente no rechace los últimos recuerdos de Ezio, tendrás que vivirlos en el orden en que se grabaron en su genoma. Márcame la secuencia 2, Desmond. Bien, ahora elígela y verás qué bloques de memoria tiene. Cuando desbloquees un recuerdo accediendo a este menú, puedes revivirlo cuantas veces quieras. Ya, pero ¿y si quiero olvidarlos, no revivirlos? Desmond, esto es muy importante. Si necesitas descansar, sal del Animus. Puedes dejar la máquina cuando quieras. Estoy preparado, no te preocupes. Una última cosa. Si mejoras la sincronización al revivir sucesos justo como lo hizo Ezio, es posible que descubras algún recuerdo reprimido. Bien, empecemos. Elige la primera memoria. Desmond, he revisado el galimatías de códigos de 5 dígitos de los archivos del sujeto 16 y he encontrado una coincidencia interesante. Los códigos se corresponden perfectamente con coordenadas dentro del ánimo. He marcado las coordenadas de lugares significativos con un icono de ojo en la base de datos. Yo apuesto a que no encontrarás nada, pero quién sabe. Tranquilo. Pronto dejará de doler. ¿A dónde me has traído? A ningún sitio. Un hombre le dejó aquí. ¿Dijo alguna cosa? Solo esto. Debe encontrarse con Messere Maquiavelo frente al mausoleo de Augusto. Deje que le ayude a vestirse. ¿El hombre que me trajo dejó esta ropa para mí? Sí, Messere. Sí, o lo que queda de ella desde que están gobernando los Borgia. ¿Y el mausoleo? Desgraciadamente, no puede verlo desde aquí. ¿Y desde lo alto de esa iglesia? Sí, pero la escalera está cerrada. No creo que sea un problema. Tienes mi gratitud por todo lo que has hecho por mí, buena mujer. A ti. Encontrar a un doctor.
brazo. Salute. Necesito medicinas. Déjeme ver. Con la edad que tiene, las heridas ya no curan solo con botica. Esta medicina le quitará el dolor. La herida sanará sola. Gracias. La mayoría de los doctores recetarían una sangría, pero no creo que sean efectivas en este caso. Sin embargo, puedo recomendarle a mis colegas de la ciudad. ¿Necesita algo más? ¡Venid, amici! Para tener buena salud no hay nada como una sangría a la semana. Con la edad que tengo, imbécil. Si no se resiste al arresto, le enseñaremos cómo funcionan las cosas con los Borgia. Maquiavelo puede esperar. Almas, el amor de nuestro...
era hermosa. Lo era. Hasta que ese cerdo la desfloró. Habría sido mejor matarlo. Ojalá hubiera matado a mi amada. Gente que la conocía desde chiquilla aplaudió al verlo escupido. Sonrieron cuando su hermoso cuello... Lo comprendo. No lo creo. Mi Livia era inocente. También ahorcaron a mi familia. Por traición. El verdugo observa desde lo alto de la colina. Dice que me colgará si corto la cuerda. Cuando quieras, bájala de ahí. Yo me ocuparé de ese. Aquí es Katy Fatsa. ¡Ataque ahora! Buonasera. Vi prego, sedetevi. Ezio, qué sorpresa verte aquí. Pensé que me mandaste a buscar. Yo no. La noticia del ataque de la villa llegó a la ciudad. Teníamos la certeza de que habías muerto. Aún no. Todavía sigo muy vivo. Los Borgia no deben descubrir que has escapado. Sígueme. E intenta no llamar la atención de todo el mundo. ¿Acaso lo hago? Harías bien en comprar algunas cosas. No vivirás mucho en Roma sin ir bien pertrechado. Tengo mi ojo. Y los guardias, armas de fuego. Cortesía de los Borgia. Por fortuna, puedo ayudarte. Gracias. Estando en deuda conmigo, tal vez me hagas más caso. En cuanto digas algo sensato, por supuesto. ¿Puedes ser todavía?
podrás sobrevivir de vuelta a Florencia. Quizá, pero no regreso a Florencia, ¿no? No puede haber paz hasta que nos rebelemos contra la estirpe de los Borgia y los templarios que lo siguen. Recuerdo que tus palabras no eran tan bravas en Monterrillo. ¿Cómo iba a saber que me encontrarían tan rápido? ¿Que matarían a Mario? Rodrigo se rodea de serpientes y criminales. Incluso ha convertido a Lucrecia, su hija, en una de sus armas más poderosas. Pero ella no es nada comparada con el hombre que está tras el ataque. Es ambicioso, soberbio y cruel como ninguno. Las leyes del hombre no le incumben. Mató a su propio hermano para acaparar el poder. No conoce el peligro ni la fatiga. Aquellos que no mueren por su espada se unen a sus filas. Las poderosas familias Orsini y Colonna ya se han postrado ante sus pies. Y hasta el rey de Francia está de su lado. Dame su nombre. César, señor del ejército del Papa. ¿Qué pretende hacer con ese poder? ¿O qué es lo que le impulsa? Aún lo desconozco. Pero Ezio, César ha puesto sus miras en toda Italia. Y si esto no cambia, será suyo. Percibo cierta admiración en tu voz. Sabe cómo hacer que le obedezcan. Una virtud poco corriente hoy día. ¿Es que no vamos a caballo? Roma es muy grande. Al avanzar las conquistas de César en la Romaña y crecer el poder de los Borgia, han cerrado las zonas más importantes de la ciudad para su uso. No podemos ir a caballo. Ah, ¿el deseo de un Borgia ahora es ley? ¿Qué pretendes decir, Ezio? No me digas que no lo sabes, Maquiavelo. ¿Acaso tienes algún plan? Ya pensaré en algo. Un poco tu vida, mostrándote a aquel que pague por esto. ¡Vivan los Borgia! Entablar lucha con los Borgia es de necios, asesino. ¡Vamos a por él, ragazzi! Thank you.
Que mates a unos cuantos guardias no garantiza que tengamos acceso a las caballerizas. Tienes razón. Debemos enviar una señal. Espera aquí. Parece que ahora ya podemos comprar en el establo. Tú primero. Debido al resurgimiento de la malaria en el campo de Marte, los trabajos de restauración y limpieza en Santa María del Pueblo han sido temporalmente suspendidos. El obispo solicita a los peregrinos que eviten la zona de lo posible. Eres experto en abrir heridas, Ezio. ¿Pero acaso sabes cerrarlas? Prefiero curar la enfermedad a enmascarar los síntomas. No me tomes por necio. Bien, entonces hablemos claro. La muerte de Rodrigo no habría solucionado nada. Lamento discrepar contigo. Mira esta ciudad. Centro del poder de los Borgia y los Templarios. Matar a un solo hombre no cambiaría nada. Hay que acabar con la fuente de ese poder. ¿Sugieres que apelemos al pueblo? Quizá. Confiar en el pueblo es construir sobre valor. Te equivocas. Nuestra creencia en el hombre es el corazón de la hermandad de los asesinos. Ese debe ser uno de tus hermanos. Anda, recupera lo que ha robado. Te espero en el Capitolio. Debo reunirme allí con alguien. ¡Devuélveme el dinero! ¡Vuelve aquí! Márchate antes de que lamente perdonarte la vida. Estás buscando algo de 16, pero la última vez escaneaste con la vista de Águila y funcionó. Thank you.
¿Has liberado el dinero de manos de tu amigo? Así es. Una pequeña victoria. Todas cuentan. Y con el tiempo tendremos muchas más victorias. Y con el tiempo, los ojos de César se volverán sobre nosotros y estaremos perdidos. Bien, ¿dónde está mi amigo Vinicio? Ya debería haber interceptado la carta. Sígueme. Tan cínico. Solo describo la realidad de la Roma. Pero quizás no esté todo perfecto. La buena noticia es que tenemos aliados. Aunque no puedo asegurar si esta situación durará lo suficiente. Intentaba robar correo oficial del Vaticano. Perdonad, mis señores. Creo que se equivoca. ¿Para quién trabajas, ladrón? ¡No trabajo para nadie! Entonces a nadie le importará lo que te ocurra. ¡Grazie! ¿Dónde está? El correo aún tiene la carta. Ezio, deténle. ¡Búscame en las termas! ¡Búscame en las termas!
esos bandidos. Tenido que venir de ahí.
puedo volver a subir. Puede ser media ayuda si caigo. Una forma de subir si cae. Los seguidores de Rómulo. Esta banda de falsos paganos aterroriza la ciudad hace meses y arroja al pueblo en brazos de la iglesia. Muy conveniente. Exacto. Creo que los Borgia los protegen y apoyan, pero aún no he podido probarlo. Por eso la carta es tan importante. Aquí está. Espero que sepas descifrarla. ¡Cazzo! ¡Otro código! Esperaba que pudiéramos leer esta. Se comunican usando una hoja de códigos. Sin ella, no tenemos nada. A veces la lógica no es la única forma de ganar una guerra. Andiamo. Dijiste que teníamos aliados en la ciudad. Llévame a ellos. Sígueme.
Hemos empezado a movernos por las cloacas para evitar a los guardias. Pero muchas de las entradas a la ciudad no sirven. Ir por ellas nos permite llegar a nuestro destino rápidamente y sin peligro. Ben trovato, Nicolás. Ah, Serezio. Un placer. Fabio Orsini, a tu servicio. He oído grandes cosas de ti a mi primo, Bartolomeo Daldiano. Gran guerrero. Fabio nos ha prestado un almacén de los Orsini en Isla Tiberina. Sé que tenías unos aposentos mejores en la Toscana. Es perfecto. Bien. Salgo a hacer los preparativos para la Romaña. Hoy César manda a mis hombres, pero espero que pronto seamos libres. Propongo que empecemos a planear nuestro asalto contra los Borgia. Oh, ¿crees que estamos listos para tal ataque? Sí. ¿Sabes, por ejemplo, dónde llevaron los hombres de Borgia a Caterina Sforza? ¿Qué? ¿Tampoco te han dicho que los Borgia nos quitaron el fruto del Edén? ¿Cómo hemos perdido el fruto? Así que no sabes qué pasos dan nuestros enemigos. Al menos nos quedarán apoyos en los bajos fondos. No sé. Nuestros mercenarios se baten en batalla perdida con los aliados franceses de César. Tenemos chicas trabajando en un prostíbulo frecuentado por cardenales y otros romanos influyentes. Pero su meretriz es indolente y prefiere asistir a fiestas antes que apoyar nuestra causa. ¿Y los ladrones de la ciudad? ¿Están agrupados? Sí, pero no quieren hablar con nosotros. No sé por qué. ¿Qué es lo que planeas? Voy a hacer amigos.